Arrancamos un día en el mall y lo hacemos con estrenos, porque sí, Yahaira ha decidido gritar su soltería a través de esta canción que, la verdad, te soy honesta, yo siento que acá hay mensaje para todos, para Yair, para el Jefferson, para el que venga, hasta para el Gerson de hace 20 años, para todos, para todos les cae. Imagínate, estoy soltera y pago con mi billetera, dice. Bueno, yo no estoy soltera, pero yo también pago con mi billetera, ¿no? Pero bueno, Yahaira nos quiere dar ese mensaje. Parece que de repente cuando está con Chico, ahí sí recibe todos los tratamientos de princesa, de reina. Claro, acá vamos a analizar toda la letra, porque como tú bien mencionas, yo también creo que tiene mensaje para todos. Pero además vamos a hablar también de Pamela Franco, porque Pamela Franco parece que ya no se esconde más con Cristian Cueva. Se dice por ahí que están pasando las noches juntos, que Cristian Cueva está ingresando a la casa de Pamela, que Cristian Domínguez ya no ingresa a la casa, simplemente recoge a la bebé desde la puerta. ¿Será por este motivo? ¿Será porque ya hay otro Cristian en esa casa? ¿Será que hay nuevo amo y señor en la casa de Pamela Franco? Aparentemente sí, pero además hablaremos de Cueva y los chats que se han filtrado, los titulares. El día de hoy amanecimos con los problemas que tendría ahora Cristian Cueva en la actualidad con Pamela López acerca de los hijos. Que si las zapatillas no son de marca, que parecen donadas. ¡Ay, no, 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 no! Acá vamos a analizar esa situación, pero además hablaremos de la nueva influencer. La influencer naciente Priscila Mateo, sí. La amiga, acompañante, amigovia, ya no sé cómo llamarla, de Julián Zucchi, su pareja, pues ahora está haciendo publicidad en redes sociales. Sí, ella, la que quería hacer perfil bajo, la que, no me miren, esa misma, se anda haciendo sus retoques estéticos. ¿Será que luego viene la rino, las boobies, la lipo? ¡Ay, no! Mira, yo quiero ver. Y no tiene absolutamente nada de malo que quiera ser influencer, que quiera compartir las cosas en sus redes sociales. El único problema es que no va de acuerdo con lo que ellos mencionaron en su momento, que ella era tímida, que tenía prácticamente pánico escénico, que le daba terror ser una figura popular, que no le gustaba. Bueno, no parece que fuera cierto, parece que era más un discurso para vendernos el cuento de que no necesita ser oficializada. Pero aquí vamos a analizar todos esos detalles, claramente. Por favor, mamita, por favor, a otro perro con ese hueso, no creo nada. Pero también Milet Figueroa. Milet Figueroa habló de hijos. ¿Oh? Sí, en pleno programa le preguntaron acerca de cómo va la situación de repente de agrandar la familia con Marcelo Tinelli, si en caso ella tiene ganas, si es algo que ha conversado con Marcelo Tinelli, si han puesto las cartas sobre la mesa. Hoy te lo aclaramos. Esa respuesta, lo que Milet dice, a mí personalmente me da a entender que sí, pero no sé ustedes, acá lo vamos a escuchar. Pero también hablaremos acerca de Oreja Flores, porque al parecer habría eliminado las fotos que tenía en redes sociales con su esposa. Y yo sé que muchos pueden decir, bueno, pero eso no puede significar nada. En nuestro mundo moderno eso significa mucho. Parece que hay problemas en el paraíso. ¿Será a raíz de todo lo que está sucediendo legalmente, de los problemas que se están suscitando con el apellido Siucho, el apellido de la esposa de Cristian Cueva? Bueno, aquí lo vamos a ver. No, bebé, Cristian Cueva no. Sino que ya tengo a Cristian Cueva en la cabeza todo el día. Atravesado. Bueno, parece que sí, los problemas que han tenido con Andrés Hurtado, el tema de los Muley, el tema de los Siucho, el oro ilegal y todo lo demás, pues ya está repercutiendo en el hogar de Edinson Flores. Pero arranquemos rápidamente ya con Yahaira Plasencia. La Pachana tiene nuevo éxito. Ella lanzó Soltera. ¿Me gusta la canción? Sí, sí me gusta. Me gusta el videoclip, me parece que está mucho mejor de otros que ha hecho. Yo sé que hay gente que no se la compra la Yaja, pero creo que esta vez ha sido auténtica, ha hecho lo que ha querido. Está soltera y paga con su billetera. Mejor no lo ha podido decir, se está mostrando como ella es. Pero claro, hay gente que... esto tiene que tener segunda y son mensajes para sus ex. Vamos a verlo. Ella grita a los cuatro vientos que está soltera, pero a total ritmo de salsa. Al parecer, este lanzamiento tendría dedicatoria con nombre, apellido y apodo incluido. Yahaira Plasencia estrenó nuevo tema musical en el que saca a relucir su despamparante figura, además de cantar una letra con harto mensaje subliminal. Así como lo escucha, la popular patrona empieza fuerte con este prometedor hit.
un intro que ya todos conocíamos. Sin embargo, segundo a segundo, esta composición iba tomando forma y no lo dejaba hacer pensar en que la foquita formó parte de su inspiración. ¡Suéltenme ese videoclip en pantalla! ¡Estoy soltera! ¡Hay lista de espera! ¡Yo te llamo cuando quiera! ¡A la Michi! ¿Somos nosotros o esa parte de pago con mi billetera? ¿No suena que la reina del totó no necesitaría de nadie para conseguir todo lo que tiene? ¿O se propone? Tal y como se especuló en su momento en el que se dijo que Jeffrey puso de su bolsillo para armarle la orquesta a la salsera. ¡Caramba! Quizá usted pensará que esto se trata de una simple y mera coincidencia. Pero no, pues acercándonos al clímax de la canción, la yaja nos dejaría mil y un momentos. Desde un doble tempo alucinante, cual rapera profesional, hasta un segundo guiño completamente lleno de polémica. ¡A la Michi! La yaja se pasó de avance y, como si estuviera participando en una batalla de gallos, se manda un doble tempo de infarto que bien pudo haber estado mucho mejor. Pero aguante, repítame esa última parte. Diosito, la reina del totó hace alusión a esta primera etapa en la farándula, cuando era pareja del 10 de la calle. Todos recordamos cuando el ex Alianza Lima anotó ese golazo ante Paraguay hace unos añitos y celebró moviendo las cuatro letras con el tema con el que la Plasencia se hizo viral. A veces pienso en ti cuando lo hago con otro. Eso nos hace recordar algo. ¡Oquita! ¡A la Michi! La yaja al parecer revivió todo el pasado con el morenaje. ¿Será que efectivamente la ex chica reality pensó en su ex al momento de escribir la letra de esta canción? ¿O solo es purita casualidad? No vamos a negar que la salsera siempre tiene todo finamente pensado y que facturar es su propiedad. Y se tiene que lograr con la historia de su vida, que la lanzó a la fama. Te soy honesta, yo creo que esta canción de Yajaira sí la va a romper también. Me gusta, me parece movida, va a sonar, va a ser un himno para todas las que están solteras y que les dicen que por ahí se aprovechan. No, para nada, ella misma lo dice, yo soy soltera y pago con mi billetera. Ahora, lo que nos hemos dado cuenta es que entonces el problema era Sergio George, porque esta canción no es con Sergio. Esta canción, como habían mencionado al inicio, era de ella sola. Bueno, ella había dicho que Sergio la estaba asesorando. Que la asesoró por ahí, que la asesoró una cosa por así ahí nomás en la canción. Pero aparentemente el videoclip no ha sido grabado con él, lo demás no ha sido grabado con él. No, no sé si de repente ese match no se da. No porque Sergio George no sea bueno como artista. Sergio George tiene una trayectoria innegable, no, y ha los trabajado éxitos con gente extremadamente famosa. Pero de repente Yajaira lo que necesitaba era eso, esa confianza para soltarse ella sola y confiar en su trabajo, en su producto. Mira, en su billetera es que ha confiado, porque esta vez ella dice que paga con su billetera, ella misma es. Yo creo que el mensaje acá es, mira papito, yo estoy soltera, yo no necesito de nadie, a mí nadie viene a regalarme florcitas ni a comprarme con nada, yo misma soy, acá yo misma soy, yo tengo la camiseta bien puesta y yo puedo conmigo. Bueno, creo que es una canción al final del día para divertirse. ¿Cuántas canciones escuchamos? Pero claro, al tratarse de Yajaira es evidente que la situación es diferente, ¿no? La gente obviamente saca conclusiones diferentes, la gente dice, ah, mira la hora, la yaja, claro, como ya no tenía mariachi, ella misma es, o cositas así. No, y aparte que ella supo hacer su estrategia también, porque ¿te acuerdas cuando hace poco la relacionaban nuevamente con Jefferson Farfán o que algo había pasado ahí porque a él lo habían fastidiado en el podcast? Ya, ¿te acuerdas que ella sacó su video diciendo, no, papi, yo no estoy para ti, baby, no sé, y colgó. Y era como la intro de la canción y todo el mundo decía, Dios mío, va a ser mensaje para Jefferson Farfán. Y creo que en alguna sí, ¿eh? Porque dice, hay lista de espera, yo te llamo cuando quiera, por ahí me dice que se vuelve loco con mi totó, que no sé qué, no sé cómo. Al único que yo he visto en este planeta relacionado a Yajaira mover el totó celebrando es a Jefferson Farfán. Y ella menciona el totó en relación siempre ha sido Jefferson Farfán. Siempre han dicho que Jefferson Farfán estaba loco por ese totó y cómo mueve el totó y a Jaira con el totó y todo lo demás. Entonces,
yo el tema del totó lo relaciono directamente a Jefferson Farfán. Ahora, también considero que si no ha reventado como querían de repente con el tema de relacionarlo a Farfán, es porque Farfán ahorita en su vida creo que está en un punto y aparte con toda la situación que legalmente lo envuelve, ¿no? Con el tema de lo que pasó en su domicilio, que aún no se sabe exactamente quién es la persona, y el tema del primo, que ya está en prisión preventiva, y muchas otras cosas más. Entonces creo que por ahí es que no ha hecho el match como en su momento se pensó. Sí, definitivamente, ¿no? Pero creo que igual ella ha utilizado varias referencias que podrían dar a pensar que este es un mensaje para Jefferson Farfán. Claro, si la canción está escrita hace tiempo, ¿no? Mira, yo creo que es una canción, como te digo, que va a funcionar, que va a pegar, que va a ser como himno para muchas que están solteras, ¿no? Y que siempre se habla de esto, de que tienes tu lista de espera y que te llamo. O sea, la canción de Yajaira a mí personalmente me ha gustado. El videoclip también. Hay un outfit que siento que no va con lo que es salsa. ¿Cuál? ¿La del chor largo? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que está imitando a J-Lo. Pero J-Lo no canta salsa, pues J-Lo canta pop. Déjala, mira, yo ahí, esta ahí, vez como que ese no me gustó. Mira, demás todo está perfecto. En este videoclip es el mejor en el que he visto a Yajaira vestida que en sus anteriores videoclips. ¿Tú te acuerdas los que grabó en Miami con esa ropita? Que a mí la verdad no me gustó para nada. Este considero que está mejor visualmente, mejor asesorado. La pañoleta creo que ya es un tema recurrente porque también lo usó en el videoclip de Sergio George y Wisin. Si todos lo recuerdan, entonces yo siento que le gustó cómo ese stylist la vistió, bueno, y dijo, está en tendencia. Yo me vuelvo a poner la pañoleta. Ah, sí, está en tendencia, porque te cuento que ahora hemos visto en una hacienda las pañoletas en tendencia, acá en Plaza Norte y Mall del Sur, así que sí, está en tendencia la pañoleta. Me gusta, a mí también me gusta, tiene bastantes visualizaciones. ¿Has leído los comentarios? No he visto los comentarios, la verdad es que he visto solamente las visualizaciones, creo que van ya como... Como 20.000 ya. Un poquito más de 20.000, pasando ya las 24 horas, creo que lo ha subido. Entonces, bueno, no sé si estará bien, si estará mal, no sé cómo es cuando salga una canción. Está bueno, Yaja, sigue triunfando. Escríbele a todos tus ex. Te esperamos por aquí, Yajaira, para tu gira de medios. No te tenemos en nuestro set, por favor, ven, te invitamos. Te hacemos la invitación. Vamos ahora con Pamela Franco. Háblame de Pamela y sus tormentos. Mira, Pamela Franco, ¿qué está pasando en esa casa? Parece que han cambiado de apellido nomás. Hay un Cristian nuevo en ese hogar, porque se dice, según los titulares de la prensa, pues que Cristian Cueva habría pasado la noche en la casa de Pamela Franco y que ese sería uno de los motivos por los cuales Cristian Domínguez ya no ingresa al domicilio. Vamos a verlo. Pamela Franco y Cristian Cueva regresaron juntos de Cusco y son captados entrando a la casa de la cantante. Cristian Cueva y Pamela Franco regresan de Cusco. Futbolista va a casa de la cantante y salen a cenar juntos en Lima. Pamela Franco y Cristian Cueva fueron captados en sanguchería tras regresar de viaje. Cristian Cueva y Pamela Franco juntos en sanguchería tras misterioso viaje a Cusco. Ya no se cuidan, ya no se esconden. Ellos han decidido guardar apariencias, pero sin sacrificar, al parecer, su amor. Pamela Franco y Cristian Cueva regresaron de su aparente luna de miel en Machu Picchu. Se les vio saliendo del aeropuerto Jorge Chávez, casi a la misma hora. Y como bien pudo escuchar y ver, el pelotero hasta se enrumbó directito a la casa de la cumbiambera para después irse a darse tremenda comelona con sus respectivos pancitos con chicharrón. ¡Pero aguante! Esta es solo la puntita del iceberg, pues mientras Cueva vive a flor de piel su nuevo romance, ahora se le acusa al chelero de no cumplir con la responsabilidad de padre. Así como lo escucha, el ahora jugador del Cienciano del Cusco no estaría pasando la pensión de alimentos según los audios que todos hemos escuchado. Pamela López acusa a Cristian Cueva de no darle dinero para sus hijos y él le responde, ¡que venda marcianos! ¡Que venda marcianos! Cristian Cueva le pidió a Pamela López que trabaje. Pamela López a Cristian Cueva, su romance me tiene sin cuidado, pero que no le dé a mis hijos es terrible. ¡Que venda marcianos! Cristian Cueva y su polémica respuesta ante reclamo de Pamela López por manutención. No, no es exageración. El popular Aladino mandó a trabajar a la López. Afirmó que ella tiene dos brazos, dos piernas, que puede vender marcianos. El pelotero se hace la víctima en todo momento.
¿Qué va a pedir prestado, etcétera, etcétera? ¿Acaso Cueva no se está diciendo que tiene harto billete para el aniversario de Huamachuco? Que dicho sea de paso, llevaba el nombre de sus tres hijos, pero no para la canasta básica de alimentos, ¿para ellos? ¿Es que acaso el ex seleccionado nos quiere ver a todos la cara de tontos? ¿Así te golpeas el pecho firmando que velas por tus hijos? ¡No tiene sangre en la cara! O sea, lo vemos prácticamente en el departamento de la Franco, como si ya estuviesen haciendo vida de pareja, pero él cree que tiene la autoridad moral y ética para lanzar todos estos comentarios. Ahora entendemos por qué hace unas semanas Amor y Fuego captó a Cristian Domínguez jugando fuera de dicho establecimiento y despidiéndose de su pequeña desde la puerta de la casa donde vivía junto a la Franco. Al parecer esa jato en San Borja tiene nuevo amo y señor. Todo, absolutamente todo, tiene sentido. Bueno, que entre Pamela Franco y Cristian Cueva hay un vínculo más que una cercanía, conocimiento, amistad, eso ya se sabe, eso está dicho. Los titulares hoy amanecimos con que ellos han llegado prácticamente iguales del aeropuerto, han ingresado en la misma casa de Pamela Franco, se han quedado ahí, que Cristian Cueva ha salido 3 de la mañana con rumbo a Chimbote y mucho más. Eso ya se sabe. Es más, a mí no me hace ruido. No es sorpresa para mí saber que ellos se siguen frecuentando a pesar de todo, porque Pamela Franco nunca negó su vínculo con Cristian Cueva, nunca negó tener algo con él, nunca lo ha hecho, y creo que hasta ese punto no está mal tampoco, porque si ella lo hubiera negado sería peor seguir viéndolo juntos, ¿verdad? Bueno, y Cristian Cueva tampoco lo ha negado. Más se esforzó en negar que había mandado flores a su esposa Pamela López que en decir si estaba o no en una relación con Pamela Franco, porque la indignación, como decíamos ayer con las caseritas, la indignación que tiene nuestra farándula es selectiva y ellos han decidido cómo molestarse y cómo no. Pero ahora, ¿te acuerdas cuando Cristian Domínguez le preguntamos? Pasamos de Cristian ya, Cristian Domínguez. Sí, hay que aclarar, sí, hay que aclarar. Es confuso, yo sé, a mí también me pasa. Cristian Domínguez, ¿te acuerdas que decía, no, yo con Pamela tengo muy buena relación, me van a ver quedándome en su casa de repente algunas veces porque ahí está mi hija, que no sé qué? Ahora vemos que es simplemente porque Pamela en ese entonces de repente estaba soltera, no estaba saliendo con nadie. Pero ahora la buena relación pues solamente queda hasta la puerta de la casa, que te voy a ser bien honesta, me parece lo correcto también, ¿no? O sea, no tiene nada de malo que ingrese, pero quedarse a dormir cuando ya no está en pareja, a mí sí me hacía ruido, pero si estaban los dos solteros, bueno, ya qué problema había. Pero ahora que Pamelita pues mira, está ponerme resguardada por Cristian Cueva, ya no. Voy a ponerme del lado de Cristian Domínguez por un segundo y creería que eso de que Cristian Domínguez se quedaría con la bebé sería cuando Pamela Franco se vaya de gira o algo así y él tenía el chance de quedarse con su hijo, que no me parece mal que él pase la noche con su pequeña tampoco porque no es su padre, ¿no? Me parece lo correcto. Pero efectivamente, Cristian Domínguez ya no tiene trato de príncipe en esa casa. Porque ahora él ya tiene trato de princeso en la casa de Carla Tarazona. Él reina en la casa de Carla Tarazona. Ya hemos visto que él ingresa, que él pasa ahí muchísimo tiempo, que la cuida cuando ella está pues convaleciente, está un poquito mal de salud. Quien ingresa ahora a la casa de Pamela Franco es Cristian Cueva. ¿Tú recuerdas cuando hablamos acerca de Pamela, ten cuidado a quién le presentas a tu hija, ten cuidado a quién metes a tu casa? Podría yo pensar, no estoy segura, de repente la pequeña no estaba en el hogar porque como Pamela llegaba de gira, de repente estaba en casa de la abuelita o de la tía, de repente, por eso es que ingresó Cristian Cueva al domicilio. Pero a mí sí me hace bastante ruido que tú como mamá continúes en relación o tal vez en vínculo con alguien que tú has visto las imágenes del trato que ha tenido no sé con su ex esposa. No sé. Acá estamos, hace ruido. Acá estamos chismeando en base a los titulares. Eso ha salido en la prensa. A nosotros no nos consta que él se haya quedado en su casa. No lo sabemos. No soy su colchón tampoco, claro. No lo sabemos. Pero otra cosa que también han salido en los titulares ha sido esta conversación, estos chats entre Cristian Cueva y la que sería la nana de los pequeños, en donde la nana le dice, jefe, va a depositar, sus hijos no han comido, no tienen para comer, que no sé qué. Y él dice, mira, yo te voy a responder en su momento, voy a buscar de dónde, porque tú sabes que ahorita no he estado trabajando, mi trabajo es darle todo a mis hijos, velar por ellos, pero te voy a pedir que
tú no te metas o no estés al tanto, ¿no? Una cosa así. Bueno, dijo. Es que realmente no tiene por qué ser la nana quien tenga la comunicación con Cristian Cueva al final del día, ¿no? Pero a veces pasa pues que hay padres que ponen primero su orgullo antes que a sus hijos hacen esto de hablar con la nana. Ahora, te voy a ser bien honesta. Me parece muy bajo que Pamela López haya mandado a grabar a la nana al papá de sus hijos. Me parece bajo. Yo creo que Pamela López estaba grabando la conversación. Es evidente. Si no, ¿de dónde se va a tomar atribuciones la nana que no le corresponden? Escúchame, en vez de estarle mandando eso a la prensa, a conductores de televisión, mándanselo a tu terapeuta, Pamela López. Pamela, de verdad. Tú lo que deberías hacer es reprogramar tus audiencias y asistir. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos con la reportera de Julián Zucchi, porque sí, vas a ver esos ojos marrones, esa mirada elevada con esas pestañas rizadas. No, no es una modelo, no es una artista de televisión. Es la novia de Julián Zucchi que pues a partir de ahora ha decidido ser influencer. Doña Perfil Bajo ataca de nuevo. Y no, esta vez Priscila Mateo no postea desayunitos, almuerzos, cenas o una noche romántica de vinitos junto a Julián Zucchi. Prepárese porque ahora la reportera exclusiva del argentino sube una escala más y se pinta de influencer. Sí, no es una broma. No estamos metiendo el real floro. La Mateo se luce en redes sociales posteando una variedad de historias haciéndole publicidad a emprendimientos varios. ¿No nos cree? No esperemos más y lance esas fotitos, que al parecer ha decidido ser la nueva diva de las redes y hacerse un glow up gracias a los canjes que le llueven. ¡Ay, qué nervios! Me resistí a este momento. No saben cómo lo aplacé por un buen tiempo. Me rehusaba, pero bueno, era necesario. Carita emocionada. Y después de pasar varias consultas con distintos odontólogos durante un año aprox, encontré a... ellos me encontraron a mí, pero me sentí más segura. Corazón azul, postdata, es un historión que ahora les cuento. Pero antes quiero felicitar a dos amigas por este gran esfuerzo que han hecho para sacar este emprendimiento. Carita emocionada, brillo, celebrando. Y obvio, fui a probar sus servicios y están carita sorprendida, manitos formando corazón. Diosito, a kilómetros se notan los esfuerzos de la PRI. Me resistí a este momento, me rehusaba, pero era necesario. Ya pues, hijita, ¿cómo se nota que eres primeriza en este rubro? Los encontré, o ellos me encontraron a mí. ¡A la Michi se contagió del romanticismo del productor! Solo le faltó poner una velita con pilas y asunto completado. La reportera favorita del ex de Yidá, al parecer se levantó con ganas de potenciarse. Sí, y decidió empezar por su sonrisa, para luego seguir con las pestañas y lucir así espectacular para su maduro acompañante. ¿Será que se tunea para la oficialización? Pri va de centro en centro atendiéndose y, por supuesto, cumpliendo con su videíto de rigor. Todo sea por ser la influencer del momento en la farándula. Hola chicas, esta semana quise cuidarme las pestañas y cejas, así que vine al... Es un emprendimiento de dos amigas que quiero muchísimo, así que felicitaciones por este gran paso. El lugar es súper acogedor y además te puedes tomar fotitos. Empezamos por las pestañas, que quedé impresionada porque yo nunca me había tocado las pestañas y el cambio fue demasiado notorio. Luego seguimos con las cejas y así quedó el resultado. Lo amé. Que las pestañitas, que las cejitas, las tomas, habla de local, del trabajo en ella. Ay, 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 ahora estamos ante una mujer que, en definitiva, abandonó la clandestinidad, el silencio sepulcral, estar detrás de las cámaras, olvidó ser perfil bajo para convertirse en una mujer que vende a través de sus historias en Instagram. ¿Qué tal cambio, Mateo? Al parecer, la señorita vio en sus casi 40.000 seguidores la oportunidad perfecta para caer en las garras del canje. Ya no es una reportera. Todo indica que el nuevo laburo del momento cayó encima de Priscila. ¿Sentirá orgullo el maestro Julián Zucchi? Bueno, guapa, si puedes y te gusta, todo bien. Pero si esta será tu línea, quítate de una buena vez la etiqueta del perfil bajo. Pris.
Priscila Mateo ahora ha decidido utilizar sus redes sociales para el rico canje. Ya se dio cuenta que obviamente todos los influencers, o muchos de ellos, trabajan con distintas marcas que les dan canje para la pestañita, para los dientes, para el esto, para el otro, y ella está haciendo provecho pues de su situación. Primero publicó que con el odontólogo, que después de un año de haber estado buscando odontólogo, pues por fin lo encontró, o que bueno, ellos le encontraron a ella. O sea, ellos le escribieron por redes sociales en Cristiano, ¿no? ¿Cómo lo hace quién? Como lo hace... una influencer. Una influencer, claramente. Entonces ella pues ha comentado, no saben el tratamiento, lo que me voy a hacer, no sé qué. Entonces ya va a ir mostrando. Ese es el primer canje. Segundo canje, bueno, que si bien ella muestra que es de sus amigas, pues también dijo que había hecho provecho pues de las pestañitas, y ahí la vemos. Pestañitas, pestañitas, cejas, cejas, una mirada de impacto. Vuélvete una influencer como yo, dijo ella, con mis 40.000 seguidores, que ha ganado a raíz de todo el escándalo y la polémica que ha envuelto a Priscila Mateo al ser pareja saliente, amigovia, mi novia, no ya no sé qué, de Julián Zucchi, ¿no? Acá no está mal. ¿Cuántos nuevos influencers vemos crecer en nuestra farándula? Para todos hay público, para todos hay canje, para todos hay negocio. El tema está en... es cuando das este discurso de no, yo no, a ella no le gusta, a ella le gusta hacer perfil bajo, e intentas dar una imagen aparentemente que tú realmente no eres. Es ahí donde la gente te critica o la gente te señala porque dicen, oye, tú no querías saber nada de ser una figura pública, tres doritos después, en un día haces dos canjes. Ya, pues, mamita, es como que... mira, y como tú bien mencionas, ¿ah? Volvemos a recalcar, no tiene nada de malo. Acá no estamos diciendo, ay no, Priscila, quédate en tu casa, no subas nada en tus redes sociales. No, tampoco, porque ya, ¿quiénes somos nosotras para decirle a ella qué cosa puede hacer y qué no? Tampoco es así. Pero el problema es que ella antes se jactaba de que tenía prácticamente pánico escénico, que le daba miedo subir al escenario, que le daba miedo hacer esto, hablar, que no sé qué. Ok, de repente está enfrentando sus miedos, de repente con Julián ahora se siente en mayor confianza como para aprovechar los canjes, aprovechar los seguidores, pero también esto es algo que puede repercutir mal en la relación que tiene con Julián. Al mismo estilo en lo de Ida con el fotógrafo Ángel, porque primero decían que no le gustaban las cámaras y a ambos ya los hemos visto que están sacando provecho de alguna forma, ¿no? Bueno, ya está metiendo los piecitos poco a poco a sentir un poco de satisfacción de lo que te puede dar las redes sociales al tener un nombre un poco más conocido, ¿no? Yo creo que se está tuneando, yo creo que van a venir muchos cambios más. Yo pienso que se va a arreglar muchas otras cositas y esto es solo lo primero, bueno, esto es solo el inicio. Su cara, su cuerpo, ya ella decide qué cosa ponerse. Ya, chica, ¿no? Pero quítate la careta esta de perfil bajo, por favor, de pánico escénico, que no te queda, no te queda. Sea claro. Así fresca, digo, fresca. Quieres ser influencer y ser famosa, dilo a los cuatro vientos. Date nomás. Vamos si quieres que te quieran, si quieres que te oficialicen, grítalo a los cuatro vientos también, por favor. Vamos con la Milechi, por favor, que también a los cuatro vientos creo que ha gritado que quiere ser madre. Así es, porque aprovecharon en preguntarle, ¿no? Milet, tú ahora con Marcelo has hablado de maternidad, han hablado de tener un bebé, de agrandar la familia, y ella ha dicho, bueno, en realidad esos son temas que son bien personales, pero igual te voy a contar. Y ella lo dijo, vamos a verlo. En Argentina ya la quieren ver en la dulce espera, sin embargo los hijos son un tema que ambos aún no tendrían para nada planeado. Milet Figueroa estuvo en aprietos después de que Marcelo Polino, compañero de jurado, tocara este tan sonado tema a nuestra Milechi. Al parecer ella no se esperaba en lo absoluto este interrogante, pues la ex chica reality evidenció nerviosismo en su máximo nivel. Ay, 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 la Figueroa jura que es una conversación muy personal entre ella y Marcelo Tinelli. Ellos están enfocados en otros temas, sin embargo, si se les da la bendición, le fascinaría la idea. Ella es de las modernas, que pase lo que tenga que pasar. A la Michi, incluso le dejan bien claro que buscan un sobrinito, que el sexagenario ya está bastante grande. La ex guerrera simple y llanamente menciona que ella está feliz disfrutando del hijo menor del conductor de televisión. No quiere ser llamada madrastra y reafirma que ser mamita es una decisión amplia y profunda. Ya pues, Milechi, ¿nos vas a decir que aún no te pica el bichito de ser mamita? La jurado asegura que cuando está con Lolito se le despiertan las ganas. ¿Será que ya comenzarán a pensar en cargar? ¿Se le dará a la parejita? ¿Marcelo estará interesado?
¡Eso tenemos que saberlo! Ay, cómo le cambian los ojitos a Milet Figueroa, ¿no? Ella está ahí como jurado, ya sabemos que lo único de lo que debería hablar aparentemente sería de dar su veredicto acerca de lo que ve los shows. Pero como ya sabemos que Milet Figueroa vende porque vende lo que sea de ella, pues aprovechan los mismos compañeros de jurado para hacerle este tipo de preguntas que saben que sus palabras van a generar polémica. Entonces, Marcelo Pollino no tuvo otra idea que preguntarle hoy, Milechi, ¿tú para cuándo los bebés? ¿Ya te dieron ganas? Porque acá todos pedimos sobrinos, pero Marcelo ya va para abuelo, bien malo, porque claro. Bien frío, ¿ah? Bien frío. Bien frío, porque ¿cómo le va a decir eso? ¿Cómo le va a decir, apúrate, porque ya Marcelo está mayor? Claro, ya no va a poder con un hijo más. Ya no le va a decir papá, le va a decir abuelo, ya prácticamente. ¿Cómo le va a decir pero eso? Pero bueno, dice ella que esto, primero y principal, son temas muy personales que le parece ella no debería ventilar, que no es algo que ha tocado con Marcelo, que parece no lo tiene en sus planes todavía. No, porque imagínate. Es una decisión muy meditada, pero que cuando está con Lolito es el hijo menor de Marcelo. Ahí sí se le revolotean todo el útero, las trompas, todo. Ahí sí quiere ser madre. Ahí sí se le revolotea todo. Ahí sí le dan ganas. Bueno, es que claro, el hijo de Marcelo, ¿cuánto debe tener? Pero 11 años. Como 10, 11. 10, 11 y ya años. Ya no es una edad tan difícil, pues, porque claro, ya hacen caso, son más dóciles. Y es una edad donde está mucho más moldeado y formado. Claro. Pero igual, me imagino que Milet, si lo dice con esta ilusión, es porque en algún momento ha tenido este sueño, estas ganas de ser mamá, ¿no? Como muchas mujeres lo tienen en su día a día. En la misma Milet ha mencionado que no quiere adelantarse o hacerse expectativas porque no sabe qué es lo que le pueda poner la vida en el camino. Es que también es una pregunta difícil para una mujer porque tú no sabes si realmente esa persona está intentando ser madre y no lo puede lograr. Claro. Entonces es una pregunta bastante complicada a veces de realizarse. Pero bueno, vamos a dejar a Milechi porque yo creo que un hijo de ellos, Tinelli Figueroa, sí suena lindo. Suena bonito. Ya veremos más adelante qué pasa. Pero también queremos enterarnos de todo lo que está sucediendo en el hogar Flores Siucho. Esto de eliminar fotos en redes sociales es un gran indicio de que en la relación hay un quiebre, sí. Todos los detalles se los mostramos en instantes porque ahora hay que ver los accesorios. Yo no sé si te pasa a ti, Valeria, pero yo puedo tener una ropa linda ya, pero si yo no me puse mis aretes, yo no me puse mis pulseras, yo estoy desnuda. Claro, yo no, siento que... Es no completamente va. Cierto. Imagínate que tengas el conjunto en tendencia, el vestido que está de moda, pero no tienes accesorios. Uy, no. Mataste completamente el look. Por eso, en My Dear Girl, ubicado en el primer nivel aquí en Mall del Sur, vas a encontrar todos los accesorios necesarios para que tú te veas espectacular. Vamos a verlo. Si tú eres una chica que constantemente está buscando potenciar todos sus outfits, pues estamos en el lugar correcto. En My Dear Girl, ubicado en el primer nivel de Mall del Sur. Acaban de abrir sus puertas, así que tienen promociones increíbles. Este look es casual. Estamos combinando los tonos atemporales como es el dorado y obviamente lo elevamos con un pop de color rojo en la parte de los aretes. También lo estamos complementando con estos lentes que están súper trendy. Siguiente opción, un look para salir en la noche en colores plateados. Los aretes también con las argollas plateadas, los lentes que también te van a dar muchísima tendencia y los anillos también, que son un accesorio que no puede faltar en todo tu look. Opción para mis chicas de la oficina. Como hemos utilizado el cabello recogido para poder complementarlo con los maxi aretes. Si también de repente tienes una opción más total black, aquí lo estamos combinando también con un collar. Los lazos que se ven súper lindos. Tenemos estos lentes también y los anillos, por supuesto, para complementar. Y por último, un look total denim y que resalta muchísimo con los colores dorados. Tenemos este collar dorado, los anillos dorados, las pulseras también y lo complementamos con estos lentes que están bellísimos. Accesorios te van a poder permitir elevar, potenciar ese look que tanto estás buscando complementar. Aquí en My Dear Girl, en la nueva tienda que tienen en el Mall del Sur, no solamente vas a encontrar muchísima variedad, sino también una super promoción, porque por compras mayores a 29 soles 90, sé parte del Pink Pass, un pase que te va a permitir tener hasta 30% de descuento en casi toda la tienda, en todas sus compras, así que tienes que venir a visitarnos en Mall del Sur y también los encuentras en Plaza Norte.